El presidente Enrique Peña Nieto se reunió en Palacio Nacional con el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, el INAI. El motivo es que el día de hoy, 5 de mayo, entraron en vigor la totalidad de los artículos contenidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue promulgada hace un año por el presidente. Este marco normativo fija los procedimientos para garantizar el derecho al acceso a la información en posesión de autoridades, organismos de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, partidos políticos, fideicomisos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba o ejerza recursos públicos, pero aún hay pendientes. Uno de ellos es que pues faltan estados en homologar sus leyes locales, aunque de último momento varios lo hicieron. Ya el INAI advirtió que está analizando emprender acciones legales en contra de estos estados, pero hay más, y por eso este jueves de No Gubernamental está en el estudio Lourdes Morales. Ella es directora de la Red por la Rendición de Cuentas. Lourdes, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Lourdes, de último momento, algunos estados que tenían pendiente homologar sus leyes locales lo hicieron. Les entraron las prisas, efectivamente. Durante muchos meses no fue prioridad. Hay unos que hicieron muy bien su tarea, que tuvieron un proyecto de acompañamiento de diversos actores, no solo la sociedad civil, académicos, y sacaron muy buenos marcos normativos, y otros que no. ¿Cuánto tiempo tuvieron los estados? Tuvieron un año. Tuvieron un año para hacerlo. De hecho, si nos vamos un paso para atrás, la reforma constitucional mandató tres marcos normativos para que pudieran sentarse las bases para el acceso a la información en todo el país. La primera fue la Ley General de Transparencia, que es una ley considerada como modelo porque hubo un proceso ejemplar de participación. Claro, de las organizaciones. De las organizaciones, de académicos que participaron muy activamente. Y es una muy buena ley, muy exigente, porque tiene muchas obligaciones de transparencia, porque hasta algunos la han calificado de sobreregulación, porque pues, debía sentarse luego los principios, bases y procedimientos, y se metió todo en esta ley. Y también mandató la Ley General de Protección de Datos Personales, que se aprobó en el Senado y que no se ha aprobado en diputados, entonces se quedó a mitad del camino. Y la Ley General de Archivos, que ha quedado en el olvido. En el olvido, en lo hemos hablado varias veces. En la opinión pública, y sin embargo, el Senado sí formó un grupo de trabajo, sí hubo avances muy notorios. Hay un proyecto que es bastante bueno, que ojalá y de verdad se apruebe como está, y con eso se cierre como la primera fase de esa reforma constitucional. La Ley General de Archivos, que para ponerlo en términos muy sencillos, porque así nos lo han explicado ustedes, es, digamos, esta ley que obliga a tener organizada la información de alguna manera, por ponerlo en términos muy fáciles, para que cuando tú la pidas, cuando un ciudadano la pida, te la puedan dar, porque es porque la tienes a la mano, porque la tienes catalogada, porque la tienes organizada. Sí, es lo que permite además que exista la información. Y que exista, claro, ¿no? Y que existan estas rutinas dentro de las dependencias de cómo manejar la información, cómo almacenarla, cómo gestionarla. Entonces, este proyecto es muy bueno, ojalá en verdad se apruebe tal y como está, fortalece las facultades del Archivo General de la Nación, crea un Comité Nacional de Archivos y crea un Sistema Nacional de Archivos para todo el país. Entonces, ustedes lo decían ayer en conferencia de prensa, Lourdes, ahí estaban los estados, bueno, están los estados que tienen pendiente homologar, ayer ustedes hablaban de 10. Después hoy ya eran 8 y en el transcurso del día llegamos a que ya son 27 los que ya homologaron. Exacto. Y quedan pendientes ahí algunos. Pero ustedes también decían, el Congreso tiene pendientes en esta materia. Sí, ese es el primer pendiente. Ahora, en cuanto a la ley general, efectivamente, había en la conferencia de prensa solo había 22 y en el transcurso de la conferencia hubo 2 más y finalmente hay 27. ¿Quiénes faltan? Faltan Guanajuato, Guerrero, Nuevo León y Veracruz. Ya tiene un proyecto y ya se ha dicho que será aprobado el día 12 de mayo, ojalá y así sea. Los últimos que aprobaron fueron Aguascalientes y San Luis Potosí, y el día de hoy Colima, Ciudad de México y Michoacán. Ahora, el INAI dijo que buscaría los mecanismos legales para que hubiera sanciones en contra de los estados que no cumplieron. ¿Qué puede hacer el INAI? Pues hay un mecanismo jurídico donde podría apelar a la Suprema Corte por omisión o inclusive una acción de inconstitucionalidad. Habría que ver, la verdad es que lo que interesa es que se aprueben estas leyes y que tengan los contenidos necesarios para que se cumpla con la ley general, porque el propio INAI ya puso una acción de inconstitucionalidad contra los marcos normativos de Querétaro, Oaxaca y Tabasco, porque habían introducido elementos que no eran compatibles con la ley general, como
La seguridad estatal, un mecanismo en el cual el consejero del Ejecutivo podía poner recursos de revisión o reservar información por motivos de seguridad estatal. En Sinaloa todavía no ha habido ninguna acción y hay un mecanismo que contradice la ley general en el cual si no eres ciudadano de Sinaloa, no puedes tener acceso a ciertos mecanismos de acceso a la información. Lourdes, quedan solo unos segundos. Por favor, explícale a la gente en términos muy sencillos en qué nos beneficia la entrada en vigor de una ley como esta. Bueno, este es un salto cualitativo enorme comparativamente con lo que teníamos. Sigue habiendo retos pendientes, claro, sin duda. ¿Pero qué nos beneficia? Bueno, pues que todo aquel que reciba recursos públicos, llámese partido político, llámese grupo parlamentario, los tres poderes públicos, fideicomisos públicos, todavía hay un pendiente en el tema de fideicomisos, porque ahora con los fideicomisos privados, forman fideicomisos privados con recursos públicos y le dan la vuelta a la ley. Pero bueno, todo ente que reciba recursos públicos es sujeto obligado de transparencia. O sea, yo ciudadano les puedo pedir que me den información. Hay mucha exigencia de proactividad, que no tenga el ciudadano que hacer una solicitud de información, sino que la información tiene que estar ahí. Sí. Y hay sanciones, hay plazos muy reducidos de respuesta, no se puede reservar información por causales de violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad. En fin, tiene cosas muy, muy buenas, que es un salto cualitativo. Los retos, pues que la gente conozca este derecho, que haya difusión y que haya capacidades, porque hay funcionarios que no son oscurantistas, sino que realmente están convencidos del tema, pero necesitan la capacitación para poder cumplir con la norma. Claro, pues Lourdes, muchas gracias. Estaremos dando seguimiento desde luego a este tema con ustedes, la Red por la Rendición de Cuentas. Gracias y buenas noches. Gracias.